Incas, dice, ¿ves? Debe ser una tienda peruana. Miren la representación de los incas. ¿Dónde está tu papá? Ahí al frente. Esta es la cultura que nos representa a todos nuestros países de Sudamérica. Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. Los incas, los indios. Mira, Elio, ese es un indio, indio, mira, ¿ves? Pero no, no ponen ahí de qué. No, eso es un. Los Cheyenne, los Navajos. Claro, deberían poner de dónde es. Mira, ahí hay un Sioux. Los Cheyenne, los Navajos. Y esto es muy usado por la gente de la zona fría de nuestros países. Tanto de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia. Bueno, avancemos. Hola, queridos amigos. Hoy domingo nos hemos dado una salidita y vamos a conocer el Museo de Barcelona. Vamos. Esta vez hicimos un recorrido muy especial. Como es domingo y es un buen día para ir en familia, amigos o simplemente solo a visitar los museos, sean de arte, de fotografía o de temáticas curiosas y sorprendentes. Todos los museos se abren gratis el primer domingo de cada mes. Y nosotros queríamos empezar el mes de febrero recorriendo unos cuantos de ellos, ya que el acceso es libre durante todo el día. ¿Ya? Esto, la manera de construir de los romanos era así, tipo arco, porque soporta la estructura de arriba. Ah, mira tú. Antiguamente los ingenieros, los arquitectos. Ese era Noelia. Por eso es que ahora entiendo por qué la mayoría de estas cosas las hacen sin arco. La base. Dime, hijita. Ahora ya me hice una idea de lo que hicimos en quinto, en sexto. ¿Sí? Sí, porque yo me acuerdo que vimos una parte donde los romanos construían esto, mira. Esto se llamaba Volta de... Ay, no me acuerdo, pero en otros era, se llamaba, que era como un poco más caro, se llamaba Volta de Creueria, en catalán. ¿Estas son de cobre o de plata? No lo sé, qué tipo de material. ¿Qué se llama? Pues sí, el bronce. O bronce, mira, ve las piernas. Mira, ve. Pero esas son halladas. Sí, ¿no? Taller hispánico, es el final del siglo I o inicio del siglo II después de Cristo. Piedra calcárea. Un retrato femenino. Y el escap de Atenea, en el taller de Roma, primera media del siglo I después de Cristo. Cabeza de Atenea. Figuras femeninas, mira, ve, figuras femeninas del siglo III antes de Cristo y del siglo II después de Cristo.
retrato del emperador, Augusto. Como jarritas de té. Pero ya están rotas, se han encontrado en fragmentos. Pero son como jarritas de té. Ahí dice lo que es. Sí. Yankees. De Grecia, Italia, Próximo Oriente. Y Próximo Oriente. Bueno, pueden ser este, así mismo como recuerdo. Grecia, Italia, el Próximo Oriente. Siendo pie, ¿ves? Es como un pie, mira, ¿ves? Ahí siempre ya no se toca. ¿Qué es eso? Es como un pie. Mira, aquí dice, ¿ves? Aquí dice, ¿ves? Pie de una escultura monumental, dice. Miren, y este es el frontal del sarcófago de una tumba de los faraones. Es la manera como le ponían en la parte del frente. ¿Es original? Sí, mijita, es original. ¿Y las mijitas se ponían? Sí, son estos. Mira qué lindo esto, que ha sido su época. Algo, un collar, sí. ¿Y cómo se lo ponían? De lujo. Como aretes, mira, ¿ves? Esta se parece a la de a la Virgen de Montserrat. Mira esto. Y sabes que así hace Dios. Así hace Dios. ¿Te has dado cuenta? Seguramente es Madre de Dios, dice, mira, ¿ves? Sí, porque. Madre de Dios y del Niño. Está en catalán, final del siglo XVII. Media del siglo XVIII. Del siglo VIII. Talla con recubrimiento de metal. Y restos de policromia. Iglesia de Santa María de Córdoba, en Lleida. Todas estas son representaciones de la Madre de Dios, pero de diferentes siglos. Cristo crucificado. Son las representaciones del Cristo crucificado. En diferentes ciclos. ¿Vale? Volta del Cano. ¿Los arcos? Ah, sí. Mira esto, qué hermoso. La lamparita de Aladino. Son candelabros, parece. María. Madre de Dios de un Calvario, dice. Final del siglo VIII. Parece ser madera. Sí, porque se nota aquí. Que es madera. En bronce, creo, parece que fue en bronce. Un altar, creo yo que es. En bronce, sí. O con láminas de pan de oro. Tabernáculo. El campo. Bueno, es una recreación. Ermita de Santa María del Real del Campo de Castil Delgado, de Burgos, de la ciudad de Burgos. Esta cruz está hermosa, esta de aquí. ¿No ves que Lelian se me burlaba? ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes decir qué está pasando? Leerlo, sí. Madre mía, qué poca vida. Ah. A ver, esto es este de aquí. ¿Verdad, no?
Miren, esto es lo que encontraron hace muchos años enterrado y que lo han recuperado con el pasar de los años. Miren qué bonito. Este es un sarcófago. Es un sarcófago. Miren, conozcan un sarcófago de piedra. Taller de bóveda, dice, de Burgos. Mediado del siglo IV. De piedra calcárea, La Molina, en Burgos. Miren. Mande. Y estas son columnas igual recuperadas. Miren esta puerta. Me pone oscura la cámara. ¿Esto qué es? Mira este animal, qué raro. Mira. Estos son códigos. Mira mi ojo. Mande. Así la verde, con el número de la verde, está en mi parte. Un perro. Pero no le da la forma de como de demonio. Claro, porque son góticas. Son góticas. No. El sepulcro de Juan Vargas. Juan de Vargas, como el nombre de mi escuela. Captado al siglo de 1515. ¿Cómo se tallaban antes? En piedra. Mira, ves, con un águila ahí. La Sagrada Familia, San Juan Bautista, el niño y sus padres, dice. Yo también me tomo una foto ahí. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerda que todavía tenemos mucho más que recorrer y lo vamos a ver en el siguiente blog. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que no te pierdas ningún video publicado, de regalarme un like, de comentar y compartir. Nos vemos en el próximo blog. ¡Chao!